¿Qué tal, mi gente? Ojito con Silvia Bronchalo, que normalmente ella no quiere o no suele dar declaraciones eh, en general. Y eso sí, cada vez que habla, sube el pan porque lo que dice es bastante potente. Sabéis que Rodolfo Sancho ha tirado del carro mediático de la defensa de su hijo Daniel Sancho, pero no por, eh, por contra, ella está pasando del tema. Simplemente que ella, desde el principio lo ha dicho, ella no quiere saber nada de la prensa. Eh, no, no se dedica a esto, y con lo cual, pues bueno, prefiere llevarlo, en, en, en la, digamos, en silencio, el tema de su hijo, ¿vale? Eso no quita que ella no esté preocupada por su hijo, nos ha demostrado desde el primer día que fue la primera que llegó allí. Eh, la ha estado llevando comida y tal. No sé qué historia tiene Daniel Sancho con su madre, como que de algún modo eh, con ella está como incómoda, como que quizás más incomprendido. Se siente más incomprendido con ella, no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Dicho por Big Joe que se ponía muy nervioso cuando iba ella, pero cuando iba Rodolfo estaba más tranquilo. No, no sé exactamente qué es lo que hay, si es que ella le habrá eh, como llamado la atención o reñido por lo que ha hecho. Por supuesto, nos imaginamos, ¿no? Podemos pensar o lucubrar un poco, pero lo que está claro es que de la madre siquiera a su hijo y, y lo ha demostrado. Dicho esto, eh, ha dado unas declaraciones. Preguntado un poco por todas las cuestiones de bueno de que la sentencia está a la vuelta a la esquina y, y bueno, ha dejado caer algunas cosas en contra de Rodolfo Sancho y de cómo se ha lucrado eh, a costa de, de su propio hijo. ¿no? Creo que ha sido un reproche brutal. También vamos a hablar en este vídeo eh, del comunicado de Rodolfo Sancho a falta de dos días a la familia Rieta, ¿no? Así que, bueno, va a estar, va a estar interesante este vídeo. Así que os aconsejo que os pongáis cómodo que me deis ese like. Por favor, regalarme ese like. Y aparte de la suscripción, esa campanita para que os lleguen los avisos al instante. Bueno, en boca de todo, que es el programa este de la 4, da voz a la madre de Daniel Sancho que lanza reproches a Rodolfo. El programa de 4 acompaña a Silvia Bronchalo hasta Tailandia a 48 horas de hacerse pública la sentencia de Daniel Sancho. Continuamos. Si es que el próximo 29 de agosto, como sabéis, es la sentencia sobre el caso de Daniel Sancho, que para explicaros y aclararos un poquito, porque. Algunos estáis preguntando también esto en comentarios y bueno, un poco imposible ¿no? responder a todo de si cabe recurso. Bueno, ya se ha explicado que cabe recurso, Joaquín Campos ya ha dejado claro que entiende y vive allí y sabe cómo va la historia, que cabe recurso por las dos partes, eh, que seguramente incluso si, si es una condena un poco intermedia, incluso vayan a reclamar las dos partes, pero que normalmente eh, lo que se dice en primera instancia, para que nos entendamos, es el 99% de lo que va a suceder. Con lo cual, hay una mínima opción de que si recurren, eh, si es pena de muerte, por poneros un ejemplo, de que Daniel Sancho al final sea cadena perpetua, a no ser que sea con la, con la permuta, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra historia, tendría que solicitarlo, seguramente le digan que sí, pero me refiero, que judicialmente si dicen pena de muerte, de ahí prácticamente va a ser inamovible, ¿vale? Bueno, lo llama, claro, que, que a lo que me refiero es que, que ellos quieren que sea la menor condena para que el escalón... Más abajo sea más, más sensible, ¿no? Más, más leve. ¿Vale? Entonces, claro, es importante que, aunque sabemos que lo van a conmutar, si directamente es cadena perpetua, eh, ya la siguiente lucha para Daniel Sancho sería luchar por años. Entonces, sería bastante importante para, para la defensa de Daniel Sancho. Bueno, lo llamativo es que en el programa de cuatro se ha trasladado hasta el lugar de los hechos junto a la madre del presunto culpable, Silvia Bronchalo, la actriz, ha mantenido un perfil bajo durante todo el periodo del juicio. Y ha sido de las menos que ha hecho declaraciones a los medios de todos los que han estado. Mientras que el padre Rodolfo Sancho se sí ha hablado con los periodistas de forma directa a través de intermediarios y hasta protagonizó el primer capítulo del caso Sancho en Max. Eh, con todo ello, y a menos de 48 horas de la sentencia, la reportera que ha acompañado a Bronchalo hasta el país asiático aseguraba al programa que Silvia le habría eh, mostrado su desacuerdo con muchas de las cosas que se han contado. Eh, con cómo ha llevado este proceso Rodolfo y con que haya gente que se haya lucrado concediendo entrevistas con este tema, ¿no? Y seguramente nos estemos refiriendo, eh, yo creo que prácticamente, es verdad que son los abogados que tiene son muy caros, pero yo creo que han tenido, concedido tantas entrevistas que yo creo que eso iría en el paquete, ¿no? En el paquete este que habrá hecho con, con Rodolfo Sancho, en plan, oye, si vais a hacer entrevistas, ahí ya está el dinero que vais a ganar a costa mía, ¿no? Porque si no, no se entiende la cantidad de dinero que está a, a, pagando a García Monte, al, a, a, Balfa, a Balfagón, a Chipirras. O sea, no tendría sentido. Los viajes. No, no tendría sentido, ¿vale? O sea, una cosa es que lo gane bien y otra cosa es que sea multimillonario, ¿vale? En Rodolfo Sancho. Silvia me ha dicho que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se, que se han contado. Tampoco está de acuerdo con cómo ha llevado este proceso el padre de Daniel, Rodolfo Sancho. Y también me ha recalcado que no está de acuerdo con que haya gente que se haya lucrado concediendo entrevistas sobre este tema. No, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos con el mensaje a la familia de Edwin Arrieta a través de sus abogados de Rodolfo Sancho a tan solo dos o tres días. Este jueves 29 de agosto, el juez de la Corte de Cosa muy Tailandia, hará pública la sentencia de Daniel Sancho tras el juicio por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Y, como no podía ser de otra manera, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo estarán al lado de su hijo cuando escuche cuál es su condena, con la esperanza de que la justicia considere que no fue un asesinato premeditado, que es a lo que se agarran realmente para que no sean tan duros. Eh, están atendiendo a diferentes medios de comunicación para revelar cómo se encuentra Rodolfo a 48 horas de saber eh, qué futuro le espera a su hijo. Bueno, prudencia ante todo, puesto que a pesar de que Marco García Morte insiste en que están convencidos de que la condena no superará los 10 años de prisión, él siempre ha dicho entre 4 y 8, entre 4 y 6, 4 y 8, bueno, por ahí han dado un poco el baremo de que bueno, no sea premeditado y de que sea la, la menor, ¿no? Complicado, pero bueno, también dijo Franco Cuesta que, que, bueno, podía ser en el sentido de que si, si estuviera comprado el juez y fuera corrupto, seguramente podía ser la, la menor condena, por supuesto, ¿no? Carlos Constancia responde. Claro que aquí saltan los vídeos sin avisar. Carmen Balfabón, una de las abogadas de Rodolfo y portavoz de la familia, ha intervenido en directo en el programa Mañaneros y ha querido mandar un abrazo a la familia de Edwin Arrieta. Después de que los padres del cirujano colombiano se lamentasen de que ni el actor eh, ni Daniel le hayan pedido perdón públicamente. En este caso, el abrazo se lo manda el portavoz, pero estoy convencida de que Rodolfo se lo manda exactamente igual, porque entendemos que han perdido un ser querido y empatizamos todos porque eh, igual porque entendemos que han perdido a un ser querido, eh, a pesar de las situaciones procesales en las que nos podamos encontrar. Es decir, que cada uno, evidentemente, entiendo que quiere tirar. Para uno para la defensa de su hijo y otro para la defensa de su familiar y que lo siente mucho. En fin, eh, entiendo que, que bueno esto ya en teoría lo había hecho. Entiendo también que moralmente pues Rodolfo eh, sigue sin estar tranquilo y que de algún modo pues quiere mandarle algún tipo de mensaje a la familia de Wynn ¿no? Eh, sobre cómo se encuentra el padre de Daniel a dos días de la sentencia Balfagón ha reconocido que está preocupado, que es lo que corresponde cuando se va a sentenciar una una causa en la que está involucrado su hijo. No podemos decir nada eh, más que está preocupado. El jueves nos dirá lo que sea y terminará un proceso que ha sido duro, duro también por todo lo que se ha dicho. Además, la penalista ha querido dejar claro que el cocinero español ha pedido perdón a la familia de cuñarreta al menos cuatro veces durante el juicio, como cocha en las actas del mismo. Eh, en fin, eh, perdón, perdón como tal, no no se ha dicho no en todo momento que lo ha dejado caer a lo mejor, que no era su intención y tal, pero, pero que perdón como tal no lo ha hecho. Y si lo ha hecho es para recibir el perdón real. Tú no puedes solicitar, en tal caso que sea pena de muerte, y eso lo tienes que hacer durante el juicio, tú no lo puedes hacer de forma posterior. Entonces entiendo que sí, que en el juicio algo habrá dicho en relación a eso, pero es que es normal. Es que si él no pide perdón, eh, luego no puede haber un perdón real. Si tú en el juicio no pediste perdón, es porque no lo siente. Bueno, un Daniel que apunta, está esperando una sentencia y dice que está preparado para lo que venga y hay que ponerlo en valor porque no dice más de lo que debe decir. Está bien, está tranquilo. Su compañero de despacho y portavoz de Rodolfo, Ramón Chipirrat, del mismo... Eh, del, bueno, del, del mismo... Eh, bufete de abogado ha atendido por su parte a Vamos a ver, de Tailandia, donde se encuentran esperando a la sentencia y más claro que nunca ha admitido que no se puede comparar el dolor de una familia con el de otra, hay dos familias que están destrozadas, pero no se puede comparar la pérdida de un ser humano. Por fin alguien del entorno de Rodolfo Sancho dice lo lógico, porque es que Rodolfo no para decir que hay dos víctimas, que hay dos víctimas, que hay dos víctimas, pero aquí no hay dos víctimas, víctima hay una. O sea, eh, Daniel Sancho no es víctima de nada porque Daniel Sancho lo que ha hecho lo podía haber evitado. ¿Cómo? Denunciando si se sienta acosado, si es verdad que, le, que tal, que cual, eh, e incluso podía haberlo empujado, a haber sido corriendo. Vamos, es que la fuerza que tiene Daniel Sancho, yo creo que a la, a la vista está, ¿no? Que, que lo hemos visto todo. En fin, termino. Como portavoz de Rodolfo, mando en su nombre un fuerte abrazo a la familia, eh, añadido, desvelando que el actor está viviendo estos días de espera de una manera, como es lógico, de una manera muy tensa, ¿vale? Bueno, en fin, este sería un poco, esta sería un poco la última hora. Eh, la madre cargando contra todos los que se han lucrado. Eh, que bueno, yo creo que esto va por Rodolfo Sancho y sus abogados. Y, y evidentemente, pues entiendo, entiendo, por supuesto, a Silvia. Y, y la verdad que, que si lo debe estar pasando mal, pues sí, no, no lo dudo, ¿no? Al final es una madre que quiere a su hijo, al igual que Rodolfo, pero sigue diciendo lo mismo en todos los vídeos, mi gente. Al final el que ha perdido a alguien es la familia Arrieta, que son los que realmente lo van a pasar peor. Al final a Daniel, pues en 12, 15, quién sabe, que en menos de 15 años yo creo que estaría en la calle si todo sale más o menos medianamente bien, ¿no? Si es una cadena perpetua, luego lucha por años y tal, yo creo que sí que en 15 años como mucho podría estar en la calle. Fijaron, ¿no? Con cuarenta y pocos años, eh, mientras que, que eh, Edwin Arrieta, pues nunca más, ¿no? Va a ver a su familia, a su sobrina. A su hermana, a sus padres, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.